María y José, ejemplo de amor, alegría y sencillez, de trabajo honrado, servicio al hermano y profundo amor por el Padre Celestial. De la Sagrada Familia, Madre Sara invito a imitar sus virtudes y contemplación, prolongar la vida oculta de Jesús en Nazaret. Mi Nazaret es familia, compartir cotidiano. Mi Nazaret y sagrario es amor consagrado al servicio de Dios. Muy buenos días, queridas estudiantes. Qué gusto tenerlas en esta mañana nuevamente reunidas para este espacio de los buenos días. Es importante iniciar con una buena actitud, con un deseo de disfrutar de todo lo que nos presente esta jornada. Quiero compartir con ustedes unas frases célebres. En muchas ocasiones hemos visto que hay personas que les gusta escribir, que les gusta expresar sus pensamientos y sentimientos con una pequeña frase o una pequeña oración. Es entonces esta oportunidad la que quiero que aprovechemos para mirar, para leer, para reflexionar en algunas frases que han escrito varias personas expresando la admiración por la vida. De antemano les informo que hay algunas que no tienen el autor. Simplemente ellos han dejado su pensamiento allí plasmado, pero no conocemos quién ha escrito tal frase o tal pensamiento. Por tanto, les invito a tomar un pantallazo de aquella frase que más te guste y con la cual puedas iniciar tu jornada en este día. Meaning in my life, you're the inspiration.
Bueno, seguramente muchas frases de las que viste te llaman muy discientes, muy profundas y que te llevan a ver la vida de una manera más hermosa. Sin embargo, bueno, yo quiero compartirles, ya que a ustedes no las puedo escuchar en este momento, sus reflexiones, sí me gustaría compartirles cuál de esas a mí personalmente me gustó mucho, y es esta que habla de la vida. Hay quien tiene todo y llora por algo que no pudo conseguir, y hay quien no tiene nada pero sonríe y agradece cada día por lo más valioso que tiene, la vida. En alguna parte no estoy de acuerdo con el autor cuando dice que hay quien no tiene nada, porque pienso que todos tenemos. Tal vez no tenemos mucho, no tenemos mucho dinero, o tal vez no tenemos mucha belleza, o mucho talento para la música, o no es muy inteligente, pero todos tenemos algo. Y eso algo es lo que tiene que hacernos feliz. Ese algo que tenemos es lo que debemos agradecer cada día, y especialmente porque tenemos la vida. Y hoy amanecimos vivos, hoy tenemos la oportunidad de dar gracias, de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestra familia. Y eso es de agradecer, y por eso debemos estar muy felices. Bien, culminemos este momento con una pequeña oración, una oración de la juventud. Los que están ahorita, las que están ahorita en esta etapa hermosa de la juventud, vamos a decirle al Señor que gracias por este momento, que gracias por este tiempo de adolescencia y de juventud en la que nos encontramos. Las invito entonces en actitud de oración a juntar tus manos, a elevar tu corazón al Señor y a decir: gracias, Señor, porque siempre estás conmigo para escucharme y perdonarme. Te pido por nosotros los jóvenes, que como yo a veces no sabemos valorar cuanto nos das sin merecerlo. Te pido sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál es tu voluntad. Te pido que los jóvenes de hoy sigamos tu camino, como estoy tratando de seguirlo yo, para que mañana que seamos adultas, seamos mejores personas y agradarte más. Gracias, Señor, por la juventud y la alegría que nos da tu amor, que es la gasolina que prende nuestro corazón. Eres la luz en la oscuridad. Eres lo más grande y bello que puede existir. Y cuando estoy así tan en confianza contigo, siento que no necesito más. Ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor que ahora siento por ti no se apague jamás. Hoy, Señor, te llamo desde mi soledad. A veces siento que para los mayores soy una cosa cualquiera, para mí mismo un enigma. ¿Qué edad la mía? Río locamente y lloro al instante. Me acobardo y ambiciono. Amo y odio. No comprendo la vida, ni me comprendo a mí misma. Y los mayores tampoco comprenden mi situación. A ti que fuiste adolescente, ofrezco mis alegrías, mis ilusiones, mis dudas, mi dolor, mis primeros fracasos. Dame tu luz, tu gracia y tu amor. Los necesito. Tu luz para ver claro mi camino, mi futuro, mis posibilidades y mi limitación. Todo esto lo pongo hoy en tus benditas manos. Amén. También encomendamos nuestra jornada a la intercesión y protección de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen. Digamos juntas: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos bendiga Dios en este día a nosotros y a toda nuestra familia, a nuestras compañeras y también sus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todos.